Bien, Reinaldo, te habíamos dejado con el uso de la palabra, por favor. Brevemente, las principales causas de la crisis alimentaria internacional son empobrecimiento de las tierras por malas prácticas de manejo y el uso abusivo de los agroquímicos. La alteración de los patrones climáticos tradicionales como efecto del calentamiento global. Las estaciones se han desfasado, ya no comienzan cuando deben comenzar. Ahora hay mayor intensidad del frío y mayor intensidad del calor. Prueba de esto es las inundaciones en Australia han alcanzado proporciones casi bíblicas, pero paralelamente en la misma orilla occidental del Océano Pacífico hay una tremenda sequía en China. En el Perú, en el flanco oriental del Pacífico, donde está el Perú y Ecuador, están en situación de semisequía, pero Colombia ha estado a punto de ahogarse. Nevadas en Estados Unidos y en Europa simultáneamente. Estos fenómenos antes no se daban, efecto del calentamiento global. A la vez, hay mayor frecuencia, intensidad y alcance de los fenómenos climáticos tradicionales, como el fenómeno de la Niña, en ciertos países como Perú y Ecuador, y el Niño, que es la versión inversa. Hay Niña acá, en el mismo Océano Pacífico, pero en el frente oriental, fenómeno de la Niña, sequía o semisequía. Y en el flanco occidental, Australia, inundaciones, fenómeno del Niño. Aparecen nuevas plagas y enfermedades, y cada vez más resistentes. En otros casos, las mismas plagas migran, por ejemplo, de la costa hacia la sierra, como reflejo del calentamiento global en nuestro país. Paralelamente, hay falta de programas de prevención, mitigación y adaptación a los cambios climáticos y a los fenómenos. Prueba de ello, no tenemos un plan de contingencia, que no es responsabilidad del ministro actual, sino del ministro anterior. Una vez más, no es que lo quiera, sino lo recuerdo con cierta indignación, no, además, porque todo el Perú va a pagar sus consecuencias. Y además está la certificación de los números de Aeronoticias en los que se solicitaba y se pedía que por favor se tomen esas medidas. Exacto. Entonces, esos años. No, hicieron caso. No es una cosa gratuita, ¿no? Al contrario. Exacto. Hubo un afán de querer aportar, digamos, pero no. Entró por un oído y salió por el otro. Así es. Luego hay una reorientación del uso de ciertos productos agrícolas y pecuarios para bienes que interesan a los países exportadores. Por ejemplo, Estados Unidos, el maíz amarillo duro y otros granos se está destinando a la producción de etanol, igual que la soya. Entonces, ya no exporta, por consiguiente su oferta exportadora se ha reducido. Lo mismo ocurre en Europa con el mijo, con la cebada, incluso con papa. Luego hay problemas políticos, económicos y climáticos en forma simultánea. Es el caso de Argentina, un país que nos provee, uno de los más grandes proveedores alimentarios. A la vez hay mayor demanda alimentaria de los grandes países emergentes. China, India, Pakistán y Brasil es exportador de alimentos, no es importador. Es importador. Importa exquisiteces, nosotros le vamos a vender a Brasil. Y hay otros países como la Unión Soviética, que el año pasado sufrió la mayor sequía de su historia. El calor alcanzó 38 grados, fracasó la producción de trigo. Ucrania estuvo afectado, todos los países de la ex Unión Soviética. Y otro es el caso de los países árabes. Y al mismo tiempo hay mayor población y por consiguiente hay mayor demanda alimentaria. Y por último falta la especulación. Las grandes transnacionales han comprado cosechas a futuro para especular con la disparada de los precios. Todo eso se sabía. Los que no han querido saber son los del gobierno peruano vigente. Ojo, pueblo peruano. Cada vez que suba el pan, recuérdese lo que no ha querido hacer este gobierno. Y particularmente el actual ministro de Economía cuando fue ministro de Agricultura, cuyo heredero fue el señor Dante de Córdoba, que tampoco hizo nada por revertir esta situación. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Primero, recordar que la primera necesidad del hombre es comer y que el único sector que puede satisfacer inagotablemente esta necesidad es el agro en complementación con la pesca y la agricultura. No hay otra. Segundo, recordar y rescatar la gran cultura alimentaria de nuestro pueblo. El Perú, geográficamente,
geográficamente es un país inapto, casi inapto para la agricultura. Solo el 6% de su territorio es apto para esta actividad. Sin embargo, desarrolló la civilización agraria más espléndida del mundo antiguo, domesticando 182 especies. Bien. ¿Y cómo hacemos, rescatamos y revaloramos al agro? Haciendo cumplir lo que dice la Constitución. Artículo 88, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Artículo 63, defender al agro nacional frente a la competencia desleal de las importaciones subsidiadas. Todo esto está respaldado también por el Acuerdo Nacional. Luego, hay que entregar la capacidad de ejecución de un plan agrario concertado a los gobiernos regionales y locales. Señor, el PRONAMACH, ahora llamado Agrorural, no se puede manejar desde Lima, tiene que manejar los gobiernos regionales y locales, aún cometiendo errores. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno nacional? Concertar, monitorear, fiscalizar, pero dejar que los gobiernos locales y regionales ejecuten. Al mismo tiempo, hay que planificar la producción agraria desde los distritos y microcuencas, desde las provincias y cuencas, desde los departamentos hacia arriba, considerando la gran diversidad de pisos ecológicos y recursos genéticos que tiene nuestro país, así como las perspectivas del clima y el mercado. Nada de esto se está haciendo en la actualidad. Al mismo tiempo, hay que promover decididamente la organización, capacitación, tecnificación y empoderamiento de los pequeños productores y las comunidades. Algo que no ha querido hacer este gobierno. Este gobierno lo que ha querido es desaparecer a los pequeños productores. Pruebas sobran. Precisamente porque el gobierno no quiso hacer esto, es que ahora que se disparan los precios internacionales, no tenemos un agro en el que podemos estirar la mano para compensar a este fenómeno internacional. Al mismo tiempo, hay que promover la tecnificación del riego. No es correcto que estemos regando por gravedad, sobre todo en los valles que tienen presas y reservorios, como cuando se inventó el riego hace 10.000 años. Eso es un suicidio. ¿Quién no ha querido hacer? Este gobierno. Va a cumplir 5 años sin haber aumentado sustantivamente lo que dejó el gobierno anterior. Hay que organizar y racionalizar el proceso de comercialización para liquidar a los eslabones de intermediación innecesaria y parasitaria que esquilma por igual a los pequeños productores y a los consumidores. Hay que fomentar más ferias del productor al consumidor. Hay que hacer lo que último está haciendo, ha comenzado a hacer la Dirección General de Competitividad del Ministerio de Agricultura. Hay que promover ha lanzado una campaña para consumir más las frutas que abundan en la estación. Menciono, por ejemplo, mango. Hay que enmangar al país. Esa es una campañita tímida, pero que es un buen ejemplo que se debe hacer. Y finalmente, hay que sustituir o reconvertir aquellas líneas que probadamente no sean viables. Por ejemplo, nosotros importamos el 90% de trigo. Sin embargo, podemos duplicar la superficie de trigo que actualmente estamos a 130.000, podemos sembrar 250.000 en los Andes. Si a eso le sumamos unos 150.000 hectáreas de tierras arroceras, podemos reducir en 50% la importación de trigo, como mínimo. En maíz amarillo duro, nuestro nivel de productividad es menos de 4 toneladas por hectárea, cuando hay materiales genéticos y tecnología que te permiten producir más de 10. Eso hay que hacerlo en las 300.000 hectáreas de maíz amarillo duro. Hay que aprovechar el gran potencial disponible en la selva baja, cuando los ríos, grandes ríos de la Baja Amazonía, bajan de caudal en el periodo abril, diciembre, te dejan unas playas, barrizales y restingas naturalmente fertilizadas, como en el famoso delta del Nilo. Hay cerca de 1 millón de hectáreas aprovechables. Y en este momento no aprovechamos ni 20.000. ¿Por qué? Porque el poder centralizado, el poder metropolitano del Ministerio de Agricultura, manejado por gente urbana y urbanófila, no conoce ese potencial. Seguro que los que nos venden la Amazonía peruana confirmarán que no estoy mintiendo. Aún más, el costo de producción en estas tierras baja al 50% que en las áreas tradicionales. Aún más, dos empresas limeñas, una es el Grupo San Fernando de
del grupo Iqueda, San Fernando y CEN Perú han probado que esta tecnología, que este aprovechamiento es viable en los barrizales de Ucayali. Bueno, la receta está puesta, pero nuestros políticos, nuestros candidatos no dicen qué es lo que van a hacer en el agro. Pero por suerte, como Dios es peruano, nosotros hemos tenido la suerte de reunir, permítame, este comercial. Por supuesto que sí. Esta es la primera vez que un medio de comunicación en el Perú ha logrado entrevistar a 17 de los 24 presidentes regionales. Gran mérito, te felicito. Esta es una foto, Renato, que la propiciamos nosotros. Así es. Y les hicimos tres preguntas. ¿Cómo va a hacer cumplir lo que dice la Constitución, el artículo 88? Si va a haber participación de los gremios de productores en las decisiones y qué requieren del gobierno nacional o del poder legislativo. La respuesta en 95% es que van a cumplir la Constitución, van a trabajar de la mano con las organizaciones de productores y lo que fundamentalmente que le piden el gobierno es que le den competencias con presupuesto. De acuerdo. Recomendamos, pues, realmente está muy interesante, y Reinaldo, te felicito, esta convocatoria que has hecho a 17 presidentes regionales, y bueno, cuya lectura es obligatoria para toda persona interesada en el desarrollo, en la política. Mis felicitaciones, Reinaldo, están efectivamente 17 presidentes de gobiernos regionales. Y bueno, quedamos muy agradecidos por la exposición tan didáctica que has hecho de la realidad en este momento, de las razones por las cuales suben los alimentos en nuestro país y de las alternativas que estás planteando. Lo único que quisiera decirte, nuestro pueblo debe exigir a los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso que se pronuncien en torno al agro, porque la crisis internacional da para largo. Si no levantamos al agro, se levantará el pueblo empujado por el hambre. Y no, lo que nosotros deseamos es consolidar la democracia con base en la reivindicación del sector prioritario, tal como dice la Constitución. De acuerdo, gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Ricardo. Bien, amigos, vamos a unos cortes y regresamos con Francisco Huanacune, joven dirigente del partido Aprista, representante de una nueva generación y candidato al Parlamento Andino. No se vayan.